Personas fotos con usted, yo creo que lo van a agarrar a la vuelta, el más fotos. Así que la verdad que resaltar la sencillez de don Diego Riarola, la simpatía que tiene, y un gran aplauso para el fútbol y para la familia azul. Muchas gracias. Las palabras del alcalde de Casablanca. Gracias por la invitación. La verdad que bueno, yo también estoy muy contento de estar acá. Había pasado nada más por Casablanca, pero nunca había entrado. Y es muy lindo ver a tantos azules reunidos en un lugar, si no me equivoco, y me está diciendo el alcalde, la primera escuela que está en Casablanca, ¿no? Qué bueno que sea de la U. Qué bueno que este equipo que está tan bien, que estamos tan bien, crezca en todo el país. Y creciendo, siendo cada vez más grande, ¿no? Cada vez más grande. Así que muy agradecido por la invitación, la verdad que estoy muy contento de estar acá, de participar. Felicitarlos por la iniciativa, qué bueno que se haya hecho acá en Casablanca. Y bueno, ojalá cada vez haya más chicos que sean el doble o el triple vistiendo esta linda camiseta. Así que bueno, un saludo muy grande a todos ustedes, que la pasen muy bien y bueno, que sigan queriendo mucho esa camiseta. ¡Grande! Acá de Casablanca, con una nueva escuela de fútbol, la única que tengo entendido que hay en este sector, así que la verdad que contento de que sea de la U, contento de ver a tantos niños participar y ser partícipe de este buen emprendimiento, así que contento, muy a gusto, gracias al alcalde por la invitación y a todos los que organizaron la escuela de fútbol por invitarme y estar acá presente hoy día en Casablanca. Diego, has tenido dos años espectacular la U, con los títulos, también lo que conlleva a exportar jugadores. ¿Sienten un poco de presión el hecho de tener refuerzos a la altura, al nivel de los jugadores que han marchado? Siempre hay presión. Siempre que uno es exitoso, la presión cada vez va a ser mayor. Este equipo se tiene que acostumbrar a vivir en el éxito, porque es la idea de hacer esta institución cada vez más grande. Cuando uno quiere crecer, tiene que asumir riesgo y asumir ese éxito inmediato que tiene. Van a pasar ocasiones que los reemplazantes van a costar, ¿no? Otras veces van a adaptar mucho más rápido, otras veces no, y bueno, eso es parte del fútbol. Lo que sí, el jugador que llega a la U tiene que ir entendiendo que va a llegar a un equipo exitoso, va a tener que adaptarse lo más rápido posible, porque este equipo cada vez va a exigir más por todas las cosas que ha ido ganando. Diego, ¿la U está pensando en algún nombre para reemplazar a Enrique o no? Todavía no.
Se ve difícil la situación. La verdad que por el momento del año es algo que se ve muy complicado, lamentablemente. ¿Y en el tema juveniles cómo anda la U? Anda muy bien. Lo que pasa es que, claro, ahora la idea de Angelo, que era un recambio inmediato, ha dejado una brecha un poco larga, un poco grande, porque los más chicos, si bien hay buenos jugadores, todavía son muy chicos como para darle una responsabilidad inmediata. Pero bueno, se está trabajando en eso. La U está trabajando muy fuerte en la área formativa y en algo que está creciendo mucho. ¿Cómo siente el cariño de los niños en Casablanca? No, impresionante, espectacular. La verdad que un cariño, no solamente de los niños, de todos, de los grandes, de todos. Pero como siempre, creo que el hincha de la U siempre ha sido muy cariñoso. Yo siempre estoy muy agradecido a toda la gente de la U como me trata, así que trato yo también de ser un poco amable con ellos. ¿Cuál sería tu mensaje para estos niños que recién comienzan en el fútbol? Bueno, a ver, el mensaje es que lo tomen muy en serio, que les guste, que hagan deporte, que practiquen, que sientan que tienen la U en el pecho, y eso siempre es importante y muy motivacional para cualquiera. No cualquiera puede tener la oportunidad, así que si ellos la tienen, que la aprovechen. Un saludo para la gente de Casablanca. Sí, por supuesto, para toda la gente de Casablanca. Un saludo muy grande, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Vamos, todos los que sonrían. ¿Tus impresiones de esta escuela de fútbol acá en Casablanca? Se nota bastante entusiasmo, se ve que la gente está bien interesada en participar en esta escuela, si bien todavía se puede apreciar que está en pañales, por decirlo de alguna manera, o sea, está recién comenzando y le falta crecer, pero yo creo que con este nivel de entusiasmo podemos alcanzar buenos resultados. Lo importante también que los chicos están viendo jugar a Santiago. Sí, por supuesto. Bueno, el plan para la Universidad de Chile es establecer escuelas oficiales. Se basa en dos pilares principales. Número uno es ampliar lo que es la familia sur a lo largo del país, porque cada vez más personas se interesan por nuestro club. Y el otro lado, que es el más importante, es ampliar el espectro de captación de jugadores. Mediante la escuela logramos llegar a todas las partes del país y probar jugadores de todas partes. Idealmente logramos tener jugadores en nuestras divisiones menores salidos desde la escuela de Casablanca en los próximos meses. Bueno, la verdad que la escuela de fútbol es un gran aporte para la familia. Felicitar a toda la familia azul por tener esta escuela aquí funcionando. En lo que es municipal hemos tratado de ayudar a lo que más hemos podido. Ellos saben que cuentan con nuestra cooperación. Y felicitar y resaltar la simpatía y la simpleza de Diego Rivarola, una persona muy llana, muy simpática y muy agradable. Ha sido un honor para nosotros como casablanquinos tenerlo aquí, y un saludo muy grande para toda la familia azul y felicitaciones por su institución.